Acá estamos, amigos. Es 4 de la tarde, 53 minutos. Estamos en vivo, estamos en C5N. Estamos en Tarde Extra. Buen día, ¿eh? Buenas tardes para los que están por ahí y feliz día del niño. Muy bien, se dice pecosa, no pecuda. Me gusta decir pecuda a mí. Animal, claro, me mandaron un mensaje, le mando un beso enorme a quien me mandó el mensaje y me dice, por favor, no me nombres. Pero él es como muy, viste, detallista en eso y me dice, se dice pecosa, está bien. A mí me gusta decir pecuda. Es correcto, chicos. No. Cada uno dice lo que tiene ganas, no. Por favor. Bueno, llegó el momento de la magia, porque acá en el programa vivimos siempre instantes mágicos. Pero vino él, el mago Ulises, para celebrar este Día del Niño. Mago Ulises, mago Ulises. Ahí muy está. Bien, que estás con el universo de Lourdes. Estoy también. Estoy en el universo de Lourdes. Trabajando para los chicos, increíble. Trabajando para los chicos, la verdad que muy contento. No soy un mago de chicos, pero me surgió esta posibilidad y la verdad estoy muy contento. Lo estás disfrutando. Sí, lo estoy disfrutando, descubriendo un nuevo mundo. Y la verdad, el programa está bárbaro. Aparte, viste que los chicos, nada, la tienen más clara que todo el planeta y... Es mucho más difícil hacer magia para chicos que para grandes. Tal cual. ¿Pero por qué? Porque es como que uno hace un truco de magia para un adulto y lo hace pensando como adulto. Sí. El chico tiene como otra frecuencia y ven las cosas distinto. Por ahí se dan cuenta más de las cosas que los grandes. Son más vivos. Muy difícil. Aparte, los chicos que vienen ahora súper rápidos. Súper rápido. Hacerme un truco con una tablet, te dice. Mira, en el colegio, en el programa hay muchos chicos y siempre me dicen, nos sacamos una foto, ya todos tienen celular, se sacan selfies a los 6 años, 7, todos usan celular. Tengo una hija de 2 años que ya lo sabe desbloquear. Sí, uf, todo touch. Tremendo. Te van a ver la tele y la quieren hacer touch también, ¿no? No, por favor. Bueno, tenés las cartas. Traje cartas para hacer un juego de magia, pero en realidad es un precalentamiento. Los magos tenemos como que calentar las manos. Me voy a acercar, mira. Voy a enseñar un poco. Estoy un poco tímida igual con todo esto, tímido. ¿Te da un poco de miedo la magia? Me dijiste te da bronca a los magos. No me dan bronca a los magos, era un chiste. Jamás. No. No, me da bronca en realidad. No saber. No entender el truco y decir, pero ¿cómo hizo? Es eso, ¿no? Te voy a contar, Agustina necesita tener todo bajo control. Claro. Y yo también. Bien. Entonces nos pone nervioso no saber los trucos de los magos. Bueno, vamos a enseñar algo entonces. Vamos a enseñar un juego de magia. Dale. A ver si ustedes lo pueden seguir. Dale. Fíjate, yo te voy a dar el 3 de corazones. Sí. El 3 de corazones lo vas a tener con dos dedos ahí. Uh-huh. ¿Hay forma que yo haya cambiado esa carta? ¿Es posible que yo haya cambiado esa carta? No. La verdad, no. Mirá. Gírala. No la cambié, ¿eh? No la cambié. Si la llegaba a cambiar... O falló el truco, falló. No la cambié. Pero ponela ahí, sí. Es importante que... No, dije, que, ¿qué flash? Si la cambié, tipo, sí. Por favor, tipo, ¿qué? Es importante que no la sueltes. Ok. Sigue siendo el 3, ¿verdad? Sí. ¿Seguro? Segurísima, ¿verdad? Mirá, sí, sigue siendo el 3. La voy a cambiar por el 2 de corazones. Y lo voy a hacer muy lento, ahí está. Soltá y tenés, no la des vuelta. No. Tengo el 3 y el 2. Si yo hago ahí, vos tenés el 3, ahí está, tenés el 2. No la des vuelta. Esto es lo que hacen los magos. Cuando te hablan, te cambian las cartas muy rápido. Es una cosa que tiene una vida. Tiene buen chamullo, aparte. Mucho chamullo. Uh-huh. Ahí está. ¿Cuál está arriba, cuál está abajo? Y abajo está el 2 y arriba está el 3. ¿Podés apostar plata a eso? Yo apuesto plata. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Mira que tengo la mano yo. Giralas las dos al mismo tiempo. Ya me la veo venir, aparte. Giralas al mismo tiempo. No, son dos cartas jodiendo. Que no tienen, ¿cómo hizo? No, tiene no nada ¿cómo que hizo? Ver. No. Te juro que aparte no me distraje, lo seguí. No, yo también. Todo. Lo vamos a hacer más lento, mucho más lento. Sí, no te puedo creer lo que. Poné la mano así. 3 de corazones. La voy a dejar ahí. Ahí está. No la des vuelta. Y la otra carta roja. El 2 de corazones, más lento. Y ahí es facilísimo. Tengo el 2 de corazones arriba. No, va. está acá. Entendés que está acá. Galas, chicos, está acá. Entendés que está acá. No, y yo en la mano que tengo. Ahí. El 8 y el 9. Es un cambio bastante rápido. No te puedo creer. No, este es como para calentar las manos. Esto ¿no? solo era para... No, un aplauso, chicos. Aplaudamos, por favor. Es una locura esto. Ulises es un capo total. No. Hace. Bueno, por eso te invitamos. Gracias. Bueno, voy a hacer algo más difícil. Sí. Porque... Te voy a dar para que mezcles. Pero no lo podemos cortar a Agustina, viste que siempre los magos cortan a las mujeres. No podemos cortar a Agustina hoy. Bueno, hace poco hubo un accidente en televisión con un mago. Tremendo, que se clavó una estaca, que era un clavo. Sí, no, tremendo. Lo hizo en vivo, durísimo. Hay varios accidentes con ese juego. Es un pinche, se mezclan y tienen que aplastar. ¿Pero cómo van a hacer eso en un programa en vivo, no? Para tanta gente. Debe haber 10 magos que le salió mal, 10 programas. No te puedo creer. Yo lo hago en el teatro con una botella rota. Yo sigo mezclando, No te puedo creer. Bueno, cuando quieras parar de mezclar. Llegó Diego del Jimmy, mirá, cambió el programa. Ahora el punto, sí, ahora sí. Bueno, para los está trucos. Recontra mezclado y es una baraja de póker. Son todas cartas distintas. Uh-huh. ¿Okay? Yo voy a pasar cartas, vos vas a decir alto donde quieras. Para que veas que es una elección totalmente libre. ¿Dónde quieras?
Alto. Ahí, saca la carta y no me la muestres a mí. Okay, es importante que yo no la vea, sí. Bien. Que se vea bien el 10, el corazón, ¿eh? Como para ir acelerando. Se vio, ¿no? El 10 del corazón. Sí, 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 sí. Bien. Ahí lo tenemos. La había dicho antes de verla, pero no importa. Tienes razón. Firma esa carta del lado de la cara. Rápido, Ulises, estoy rápido. Para un poco. Sí. Firma la carta del lado de la cara. Esto, ahí. ¿Cuál vendría a ser la cara? Ahí. Okay. Una vez en un programa le digo, firmá en la cara y la chica se firmó la cara. No, te puedo llegar a firmar la cara vos. No, no. Un autor con cariño, Agustina Casanova. Bien, autógrafo. Y vas a poner abajo el número de tarjeta de crédito y el PIN. Bueno, que no me lo acuerdo de memoria, tengo un problemín. Bueno, es una, la única carta está firmada. Se lleva a ver. Yo le voy a colocar al medio. Se llega a ver ahí, ¿eh? Y voy a hacer varios cortes porque ustedes tienen que seguir esa carta, que tiene una firma y es la única carta que está elegida por vos. ¿Pensás dónde puede llegar a estar? Y yo voy por... Arriba, no, siempre dicen, no, abajo. No, ¿qué posición pensás? Para mí... ¿Qué posición? Del 1 al 10. Si toco el botón, fíjate que subió. Y no. Si la voy a poner al medio y toco el botón, subió. No, me estás jodiendo. Creer esto. Es verdad. Una carta que está firmada, ¿no? Porque no puedo verte. No tengo 10, varios 10. Está firmada. La voy a meter al medio. Sí. Síganla ahí, ¿eh? Síganla. Y voy a hacer un corte más o menos por ahí. Ahí está. Y otro corte más. Y otro corte más. Ahí está. Bien. Vas a tocar el botón. No me digas que está ahí arriba. No, ese es el de bajar, bajó. ¿Eh? No. Bien. Es espectacular. Esto lo aplauden generalmente. No, chicos, lo aplauden. No, sí, es que estamos todos, que nadie puede creer. Nadie puede creer. No, y agarro el 10, lo vuelvo a poner ahí. Ahí está, fíjate. Lo voy a empujar y si toco el botón, vuelvo a subir. No, muy bien, es una locura. Pero aparte, esto. Claro, aplaudan. Lo tenemos al lado y es increíble, en serio. No veo que haga nada raro. Y o sea, esto, no, vamos a hacer una apuesta, vamos a hacer una apuesta. Ay, justo hoy, no, mira, tenemos gomitas para apostar. Bueno, vos me apostás tus gomitas y yo te voy a apostar toda la plata que tengo en la billetera. Los magos son platicudos. Pero eso no es negocio. Si esto llega a salir bien, yo te doy la plata. Es así. Depende de cuánta plata tengas en la billetera. Lo que cobré en el show de anoche. Ah, no, muy bien, muy bien. Calculo que será una suma importante, ¿no? No, más o menos. Vas a contar un número de cartas, las que vos quieras, y va a ser la carta firmada. ¿Qué hago? Contás cuántas cartas quieras y el número que vos me digas es la carta firmada. Si sale mal, te doy toda la plata que tengo acá. Ahí voy a decir un número. ¿Puedo decir cualquier número? El que quieras, del 1 al 52. Da el 20. 20. Ay, me da miedo, viste, cuando decís el número, ay, le habré dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ahí. 20. ¿Vos decís que esa es la carta firmada? Y si es firmada. Si no, mira, vamos a repasar. Revelar. Si es la firmada, está todo bien, ¿entendés? Ganó él. Si no es la firmada, me llevo la guita de él. Sí. Ahí está. Vamos. Girala. ¿La doy vuelta? Muy despacio. Chan, 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 chan. Mirá cómo hacemos zoom, mirá cómo hacemos zoom. Ahí estamos en el centro. No puedo dar vuelta. Pero tú. Pará, la doy vuelta. Uno, dos. ¿Puedo mirar yo primero? Ya está, es firmada esto. No. ¿Ah, no? ¡Le cagué la billetera al mago! ¡No lo puedo creer! No, espectacular. A ver, yo te dije toda la plata que tengo en la billetera. No tenés nada. Pero no tengo nada. No. Pero tengo un bolsillo que tiene un cierre, ¿eh? No. Estuvo cerrado. Y vamos a ver qué hay dentro de este cierre, porque dentro de este cierre hay una carta que está firmada. No, chicos, ¿cómo hizo? Por favor. Llegó a la billetera esta carta. No te puedo creer. Increíble. Es más. ¿Pueden aplaudir es un más poco más? No es se más puede que creer. Verdad. Porque aparte estaban todos los chicos ahí en la redacción que se acercaron a ver los trucos del Mago. Muy, ¿no? Bueno. Impactante. Bien. Y yo tengo una pregunta. ¿Ahora qué firmaste? ¿Te lo borrás o te cagamos un mazo? No, esta queda de recuerdo. Queda para guardar. Mirá, ¿y qué, los, qué, qué hacen con los magos, con los tolos? Las cartas tenemos que comprar varios mazos y llevarlos. Son los insumos. Es tu instrumento de trabajo, sí. Lógicamente. Hay magos que en realidad en vez de hacer magia con las manos, pueden hacer magia con la boca también. ¿En serio? Bueno. Podemos hacer una prueba, vamos a hacer una prueba, a ver si sale. Hay muchos que saben hacer magia con la boca. Puede sonar feo, pero poné la carta donde vos quieras. Sí. Está firmada. Firmada, ¿eh? Firmada. Ahí. Bien. Ahí va. Voy a tratar de todo lo que hago con las manos, o sea, mezclar y manejar una baraja, hacerlo también con la boca. Es muy difícil. Ahí está. Qué por amiga. Lo que veo, tu carta no está en la baraja. Ya es hizo invisible. Mira, la tengo invisible y la voy a poner en tu bolsillo de la camisa. Tu carta firmada en el bolsillo. Está acá, me estás jodiendo, boludo. Si yo me cambié. ¿Me fijo?
pará, no, no está más, sigue volando. No, yo lo hago porque hay gente que se fija de verdad. Yo también, yo me estaba a punto de fijar, dije, ¿en qué momento? Podía llegar a ser. Podía llegar a ser. Vamos a hacer lo mismo que con las manos, con la boca, mira, No. No. Hay una carta que está doblada en cuatro pedazos con la boca y con la lengua. No. Sería increíble que tenga la firma y sea la Chicos, un aplauso. Yo no puedo creer. Doblada con la boca y con la lengua. No te puedo creer, ¿eh? Te la iba a regalar, pero ahora ya no te la puedo. No, vamos a abrazar. Yo te voy a abrazar porque no sé, esto no se puede creer. Es una locura. Yo estoy sorprendida. Sinceramente, me dijeron que eras bueno, pero no pensé que tan bueno. Es una locura, muy bueno. Bueno, aparte, es verdad, no, estamos acá un centímetro, no nos damos cuenta de nada. Esto es magia de cerca, close up, se le dice. Sí, es magia. Sos un capo. ¿Tenés página de Facebook, Twitter? Ulises Magic en todo. Tenemos muchas cosas para preguntarte. Ulises Magic en Twitter, Instagram, Snapchat. Le doy mucha bola a las redes sociales. Ah, bien, está genial. Promocionas por ahí. Y hace mucho tiempo que te haces esto. 15 años. Estudiaba vacía, nada que ver. Mirá vos. Y me queda la magia. Está bueno. Sí. Está bueno, está buenísimo. Sí. Está buen abogado igual, ¿eh? Si haces una combinación de ambas. Escúchame, ¿qué tenemos ahí atrás? Traje otras cosas más de visuales como para hacer. ¿Vamos para atrás? Vamos a levantarnos. Esto ya es como un show en magia en vivo. ¿Esta era la de la billetera del mago? Mirá cómo se la hacemos desaparecer. Yo no tenía plata en serio, así que fue. Bueno, vamos a enseñar un efecto que está muy bueno. No hay pinches, acá no vamos a clavar nada. No hay pinches. Hay algo parecido. Y un globo. Sí. Como es el día del niño, hay que hacer. No me pinches el globo, nada más infantil, te pido, ¿no? Sí. Como hay muchos globos, un globo de globología. Lo voy a poner en la bolsa, voy a decir las palabras mágicas. Sí. ¿Cuáles son? Abracadabra, pata de cabra. Ulisesmagic.com. Ulisesmagic.com. Muy bien, como de lo que te dejamos. Y se transforma en una botella. Ah, bueno. No, muy bueno. Y pongo la botella, vuelven las palabras mágicas y vuelve el globo. Estás jodiendo. Está bueno. Pero y pongo el globo, y aparece la botella. No te vayas tan arriba, porque me ponen arriba eso, boludo. Y voy a poner de vuelta la botella. Me dijeron que tenía que llenar 10 minutos en tele, y hay que aprovechar, y te doy el globo, y la bolsa queda vacía. No te puedo creer, es una locura. Seguramente ya están tuiteando, es muy trucho el mago, ¿no? Haces así, no hay nada, ¿no? No, vuelta de botella, no te puedo creer. ¿Y este globo me lo puedo quedar yo o te...? Es para hacer figuras con globo. Por ejemplo, algún animal exótico. Tiene que ser. Exótico, el que vos quieras. ¿Qué animal exótico se te ocurre? Me explotó un oído. El que vos quieras, yo lo puedo hacer con un globo. Bueno, por ejemplo, no sé, exótico puede ser una iguana. Una iguana. ¿Te imaginas? Una iguana, bueno. Puede ser. Pero no se infla, hasta la mitad. Sí, hay que tener mucha fuerza. Una iguana. Perdón. No sé, igual no quiero que aparezca una iguana, nada más. Una iguana con un globo, ¿no? Bueno, hacételo vos, porque no. Una iguana, mira, una iguana. Una iguana con un globo y elegiste cualquiera, ¿no? Pusimos de acuerdo, ¿no? Nada. Yo tengo que saber hacer todos los animales. No, igual con ustedes es posible ponerse de acuerdo. Estoy a punto de salir corriendo igual, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Una iguana. Facilísimo, ¿eh? Siempre me piden iguana. Estamos en vivo haciendo esto. Te suelen pedir, y si no, ¿qué otro animal te piden? Me piden un cobayo, ¿eh? Son animales muy raros. Un hámster. Sí. Yo voy a hacer una iguana porque soy un experto en hacer estas cosas. Estudié en una escuela de globología, así todo, que voy a hacer todo, una iguana, ¿eh? Ahí está, perfecto, ya está. Depende con qué ojo lo mires, es un iguana eso, pero bueno. En realidad es un perro que se comió tu iguana, ¿no? Ah, muy bien. Se paran dos patitas, puede comer de la mano y se hace el muertito. Muy lindo. Mirá, ahí está, ¿eh? El muertito. ¡Ay, no! ¡No, pobrecito! Bueno, quedó una lombriz, que es parecida. Solitaria. Así que le dejo una lombriz. ¿Te tengo que agarrar? Sí, no sé si quiero. No, pero no pasa nada, te está dando el final del truco. Mirá. No quiero. Agárrala, que no pasa nada. No, no, no. No, no, no.
No puedo creer que le da miedo. ¡Boludo, es un globo! Le dan miedo los animales. A ver, poné la mano así. Poné la mano así, mira. ¡Ay, no, no! Es importante que pongas la mano así. No, no, no. Le da miedo, ¿verdad? Así, mira, así. ¿Puedo no mirar? Así, no, tenés que mirar así. Mira, voy a tratar de concentrarme. Mirá tu mano ahí. No, no, no transpiro. Déjala ahí, déjala ahí. No la muevas, no la muevas, no la muevas, no la muevas. No, no tengo miedo, en serio. No la muevas, no la muevas. Déjala ahí, quieta. Voy a sacar mi celular. Sí. Sé que te gusta mucho la tecnología. Me encanta la tecnología. Voy a hacer un juego con el celular. Estoy tensa, mira mi mano cómo está. Voy a sacar una foto a la mano. Sí. Ahí mira, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Vamos, deja, no la muevas, no la muevas. Mira, ¿eh? Quédate quieta ahí. Foto de la quieta. Mano. Ahí está. Y voy a poner el celular acá. Sí. Ah, muy bueno, ¿eh? Mira, ¿eh? Sí. Vas a empezar a sentir algo por acá. No. Nada más te pido que no sea nada No. Salió volando, no. ¿Qué es eso? No te puedo creer. No, si es un bicho, no puedo. No te puedo creer. Soy fóbica. No te puedo creer. ¿Fóbica los bichos? No. Tremendo. Muy bien. ¿Es un escarabajo? Sí, toma, tenelo. No, desapareció. Muy bien, chicos, un aplauso. Muy bien. La pasó mal, de verdad. Hasta aparece una iguana, mirá lo que te digo. Si llegaba a aparecer una iguana del celular, tengo que hacer millonario directamente. Millonario. Muy bien. Muy bueno, la verdad que me gustó el tema ahora de los bichos. Me entusiasmé, si querés, sacamos otro bicho ahora. Estamos bien. Y che, escuchame una cosa. Te llamo mucho, obviamente, haces una cantidad de shows tremendo. Porque el otro día lo quisimos llamar para un cumpleaños y tenía el fin ocupado. No, para. Mi especialidad es laburar para empresas y ejemplificar con magia las cosas que se están explicando en una empresa, que creo que soy uno de los únicos que la hace. O sea, no hago un show de magia tradicional, sino que invento trucos para ejemplificar conceptos de una empresa. Está muy bueno. Está bueno. Y me encanta la tecnología, la magia y la tecnología. Y esto para mí, como cierre, merece un cortito, un truco para irnos con el baúl. A ver si ya cerramos. Vamos a hacer un juego rápido. Divino que hemos tenido. Mirá. A ver, voy a enseñar un juego. Un juego fácil, ¿eh? Rápido. Sí. Esto lo pueden hacer. Tiene un punto de acá, dos de acá, tres de acá, cuatro de acá. ¿Está bueno? Ok. Vamos de vuelta. Uno de acá, dos de acá, tres de acá, cuatro de acá. No. Ahí algo que está muy mal. Te lo voy a enseñar, mira, Steffi, vos me vas a ayudar. Esto es facilísimo. Me encanta. Lo pueden hacer en cualquier lado. Mira, agarrás el cuadro. Si tapás de ahí es uno. Sí. Si tapás de el otro lado, si tapás de ahí es dos. ¿Se entiende? Sí. Porque vos estás tapando. Ajá. Lo mismo pasa acá. Si tapo de ahí, es tres. ¿Se entiende? En realidad es dos, pero en realidad... Claro, estás tapando el tercero. Si tapaba ahí, pero si levantás la mano, ahí se ve el tercer punto. No, pero chicos, me falta un punto ahí. No, yo no entiendo nada. Mira, del otro lado lo mismo. Tapa ahí, ahí, en realidad. Acá, tapo, claro. Ahí. Pero no, si sacás la mano aparece el otro punto, ese es lo que va pasando. Del otro lado tenés el 5, ¿eh? Es increíble. Del otro lado tenés el 6. ¿Qué? Ya nos remadeó, es lo que no van a... se ¿tienen que ir al oculista o no están viendo? Muy bueno. Gracias al show de Nos abrazamos los tres. Genio. Sí, hacemos una breve pausa nosotros. Gracias por las visitas. Y seguimos con más Día del Niño en unos minutos. Chao. Feliz Día del Niño. Feliz Día a todos los niños. Chao.